¿Qué es lo que mis panas? Sean bienvenidos aquí en un video en el Assetto Corsa. Señores, esta vez andamos aquí en el mapa de Aruna Drift. Andamos con unos coches de los WDT 2021, mano. Nuevos coches que salieron este año con motores potentes, mano. Y suenan brutales, mano. Esta vez voy a hacer drift yo solo, pero próximamente, si apoyan este video así de drift, voy a hacer un video aquí con los panas. Y bueno, como pueden ver, mano, pues últimamente he estado medio practicando otra vez dándole al drift. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que es. Aquí estamos en plena salida. Así que bueno, señores, vamos a ver qué tal se nos da con estos coches. Y bueno, y si choco, bueno, es porque tampoco soy profesional aquí dándole todos los días aquí al drift, pero... pero bueno, ahí vamos. Mano, estos coches se manejan muy bien, la verdad. Pero la vaina es esa, mano, que tiene muchos caballos de fuerza. Y pues para controlarlos hay que saber más o menos, ¿ya? Abajo en la descripción voy a decir, le dejo el link para que se descarguen estos coches. Porque tienen el Assetto Corsa y vaina. A ver si bajamos sin tocar. No sé. Pero haciendo, si de por sí manejando normal choque, imagínate, haciendo drift, que es como, es más o menos arrecho. A ver, ya casi se nos iba el carro, pero... a ver, esta curva es muy buena, ¿ya? A ver, pegadito a la pared ahora, a ver... ah, no le llegamos, no le llegamos. Tengo que practicar mucho más, y si quiero, hacer videos con los panas, así es, bajando todos, haciendo drift. La verdad que tenemos que practicar mucho, yo. Pero bueno, hago este video porque ya que me habían estado pidiendo mucho que hiciera un video de drift, pues aquí estamos, mano. Ay, aquí choco. Uf, papá. Esto es... no, mano, es que sí se manejan bien. Sí se manejan bien. En tercerado, por aquí, por todos estos lados. Brutal, vamos a ver si les pago un video con los panas aquí. Toquecito. A ver. Épale. La verdad que tengo que volver a darle duro otra vez esta vaina para agarrarle el toque. Y por ejemplo, y más que toque, este mapa tampoco me lo conozco mucho, y con este coche que lo estoy agarrando por primera vez ahorita, no he practicado con él. Imagínense, si agarrar un carro de los que ya conociera bien, yo creo que todo sería diferente. Pero bueno, ahí va. Bueno, la verdad que una de las cosas que más me gustaría es poder practicar para los campeonatos que hacen con esto, que hacen en los campeonatos de drift que hacen en el Assetto Corsa, mano. Bueno, ese sí, ese ha sido una diseña, pero todavía no creo que estoy listo para eso, mano, porque hay que ser un mero crack en esa vaina, ¿no? A ver, aquí. A ver, por la orillita. Bueno, la verdad es que... ahí va. A ver, un poco llevando la arena ahí, pero... uy. Pensé que sí. Ay, sí son. Oh, me confundí un poquito. Pensé que el borde como tal no pegaba, pero bueno, ahí va. A ver. Vamos a ver si bajamos todo este mapa completo. Un freno a mano. Mano, es que es demasiado chulo, ¿ya? Hacer drift con estos coches así. Otro peo. Vamos al 360.
Esa es la vaina, mano. Tengo que practicar mucho más para que me salga un video nítido y más que todo practicar con los panas. Porque imagínense, es difícil poder hacer drift con otra persona conectada, mano, para poder llevársela a todos bien. La verdad que yo creo que sí, practicando, yo creo que sí podemos llegar hasta ese punto, pues. Pero bueno, tenemos que practicar en un solo mapa. Y eso, pues. Vamos a ver qué es lo que sale. Si tiene apoyo, pues vamos para esa. La verdad que lo que me... No sé si en la vida real harán bastante lo que es llevarse... Yo creo que sí, utilizar el freno de adelante. Pero no sé, yo lo utilizo lo que es en los juegos, pero no sé si en la vida real será así, mano. La verdad que una de mis metas que quiero cumplir, mano, es hacer drift en la vida real, ¿eh? Y si sea llegar a un lugar, alquilar un coche, no sé, algo así, sería brutal. A ver, con freno ahí para sacar un poquito más el culo. Ahí está. A ver, aquí. Ah, no, este mapa está muy bueno yo para practicar. Para quien quiera practicar, se lo recomiendo. No sé, pero con cualquier coche se da muy bien, ¿ya? Hasta con coches lentos. A ver, aquí que viene. Túnala por aquí. A ver, ¿en quintado será? Uf. Ya, este es el final del mapa. Nos matamos por aquí bien, bien. Uf, weón. Mano, brutal, ya. Vamos a subir un poquitico para que vean cómo se vería desde la parte de adentro del coche. A ver. Y pues ahorita les voy a sacar a lo último unas tomas épicas. A ver. A ver, bueno, desde adentro se ve brutal, yo, pero yo creo que es más incontrolable. Sí, sí. No es que es incontrolable, sino que es... A uno se le va la vaina y coño. Más arrecha. A ver, fufrano más. Embrague. Hasta fondo. Uf, viejo. Uy, uy, uy. A la verga. Mira cómo se lleva esto. No, es que el carro, este tipo de carro está brutal, ¿ya? Bueno, si me acuerdo de un 360 para ahí. Y si no lo doy, pues bueno, vamos con las tomas épicas y pues nos vemos en el próximo video, ¿no? Ah, no, pero es que es un 360 aquí, pues. Pasó en su vida, es más arrecho. Vamos a darlo aquí para ver. Para afuera, señores. Ah, me faltó un poquito nomás. Voy a intentarlo otra vez. Vámonos, madre. Aquí llegamos, señores, no pudimos.